Mi alma bonita, el día que no esperes nada de nadie, será el día que lo habrás encontrado todo dentro de ti. Cierra tus ojos para ver y abre tu alma para sentir. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, los ángeles aparecen de distintas formas para darte una mano en tiempos difíciles. Es bonito mirar con los ojos del alma, pues al hacerlo no miras defectos, sino cualidades. De vez en cuando, siéntate a platicar con tu enojo y notarás muchas confesiones. La mayoría de las veces detrás del enojo está el dolor por algo. Recibe el consejo del día, pues urge que lo recibas ahora, porque sabemos que muchas cosas te agobian y drenan tu energía. Querido mío, a veces tienes que dejar que la gente camine hacia su propia destrucción y esperar que aprendan algo de ella. Todo el mundo no es salvable, y todo el mundo salvable no quiere ser salvado. Es triste de escuchar, pero cierto. Las energías angelicales te dicen amorosamente: Hijo mío, todo vibra, pensamientos, intenciones, emociones, sentimientos, palabras, deseos, acciones y consecuencias, así que aprovecha tu libre albedrío para elegir cómo quieres vibrar y por ende cómo vivir. Si te enfocas en la herida, continuarás sufriendo y cargando equipaje extra. Si te enfocas en la lección, continuarás creciendo, evolucionando. No llenes tu cabeza con preocupaciones, porque entonces no habrá espacio para las cosas que son maravillosas, para todo aquello que fue creado para ti. En lo más profundo de tu alma se hallan los recuerdos de otras vidas, otras civilizaciones, otras galaxias, otros planetas. No eres un fragmento aislado, sino una parte del todo. De vez en cuando calla tu mente y deja que hable tu espíritu, a veces la paz que necesitas la encuentras en el silencio. Recuerda, cuando permaneces en silencio, el universo te habla con claridad y te explica por qué te sucede todo lo que te sucede. Arcángel Chamuel te trae el decreto del día, dice así: Bendigo todo lo que me suceda hoy. Con aceptación y amor decreto que solo atraigo cosas maravillosas y positivas a mi vida. Suelto mi pasado, me anclo en mi presente y bendigo todo lo que tengo y todo lo que vendrá. Gracias, gracias, gracias. Bendigo todo lo que me suceda hoy. Con aceptación y amor decreto que solo atraigo cosas maravillosas y positivas a mi vida. Suelto mi pasado, me anclo en mi presente y bendigo todo lo que tengo y todo lo que vendrá. Gracias, gracias, gracias. Bendigo todo lo que me suceda hoy. Con aceptación y amor decreto que solo atraigo cosas maravillosas y positivas a mi vida. Suelto mi pasado, me anclo en mi presente y bendigo todo lo que tengo y todo lo que vendrá. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales te dicen amorosamente: Hijo mío, pocos entenderán tu camino, no te preocupes, no es el camino de ellos, es el tuyo. Es solo para ti quien tu camino debe tener sentido. Recuerda que nada llega a tu vida sin ser invitado. Todo lo que estás viviendo en tu presente lo has creado con tus pensamientos positivos o limitantes. Préstale mucha atención a lo que piensas durante el día. Observa y toma acción ante lo que te lastima, rompe el patrón hoy o se repetirá mañana. Tienes la posibilidad de convertirte en quien eres cuando dejas ir lo que has sido. Lo que tú eres se refleja a tu alrededor y donde quiera que estés, ves tu propia realidad. Recuerda, lo que en tu mente habita es lo que creas, y tus palabras se vuelven decretos. No olvides siempre confiar en tu intuición,
pues la razón viene de la mente y la intuición de tu poder superior. Cuando te sientas solo, recuerda que tienes todo un sistema de apoyo espiritual para ti, son tus guías. Háblales y se harán sentir. Arcángel Chamuel se hace presente y te dice: Hijo mío, elige bien a tu pareja, porque es el reflejo del amor que te tienes a ti mismo. Cuando hayas sanado, conocerás a alguien con una excelente mentalidad, que te ayude a crecer, que espiritualmente te aporte y que vibre en tu misma frecuencia. Acepta con confianza que el universo te guía hacia dónde y con quién estar, por eso cuida tus palabras y tu energía, porque todo tiene poder creativo y de manifestación. Mi alma bonita, tienes que amarte incondicionalmente, en cada momento, tanto a tu luz como a tu oscuridad. Esa es la clave para poder sanar. De esta forma estás alineando a personas, situaciones y momentos con tu energía. Recuerda, cuando medites y lleguen tus demonios, miedos y fobias, cálmalos y encáralos, solo así armonizarás tu interior. No olvides que físicamente encajas con quien sea, pero el alma no sonríe, ni ama, ni vibra con cualquiera. Tus ángeles guías te traen el código sagrado 69. Este poderoso código es para buscar el equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo material. Este es un número muy importante para mantener una armonía entre lo espiritual y lo material. Hay personas que ignoran el mundo espiritual y otras que ignoran el mundo material. Es necesaria la sintonía con los dos. Hay que tener contacto con los dos mundos. Recuerda que vives en una dimensión donde la dualidad se manifiesta en todo, y por lo tanto debe haber equilibrio y armonía. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, hazlo por 21 días seguidos, actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, abraza siempre con el alma, porque ella llega donde tus brazos no pueden. Los encuentros más importantes ya han sido planeados por las almas, antes incluso de que los cuerpos se hayan visto. Recuerda, ve siempre hacia tu interior y brilla, es tu propia luz divina la que te conecta con la luz de los demás. No olvides que el amor hace que el alma salga de su escondite. Enamórate de alguien que emocionalmente te ame y espiritualmente te fortalezca. Aprende a conocer la diferencia entre las personas que alimentan tu ego y las personas que alimentan tu alma. Recuerda, mi alma bonita, el universo te contiene, te acerca, te bendice y agradece el amor que eres. Nunca olvides que el amor es el agua que refresca, es el aire que acaricia, es el fuego que ilumina, es la tierra que contiene. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.